Brandy San Miguel, me quedo con él. Presenta De Taquito con Marino. De Taquito con Marino. Con Marino. De Taquito. Jaguares 3 Deportivo Cali 2. Partido intenso jugado a las 3:30 de la tarde con alta temperatura en Montería. Y un juego que tenía una doble expectativa, ¿no? O una doble connotación. Primero, el interés de Deportivo Cali de sumar puntos para meterse entre los 8 del playoff. Y después, la mano entre comillas que podría darle al equipo americano restándole puntos a un equipo que se ve cada día más sólido para mantenerse en la categoría del fútbol de Colombia. Un partido que no me disgustó y donde tengo que reconocer cosas en ese equipo de Jaguares. A mí me parece que es un equipo muy sólido, un equipo que tiene un gran trabajo desde lo táctico y que en lo técnico es un equipo que combina un principio fundamental del tecnicismo, que es la velocidad y la precisión. Jugadores como Zuluaga, como el chico Pablo Rojas, que fue el mejor, como López, que fue el mejor de la primera mitad, son jugadores realmente interesantes, ¿no? Amén de un conglomerado de jugadores que están muy sincronizados en cada uno de sus movimientos. Deportivo Cali no hizo un mal partido, me parece a mí. El equipo se entregó, el equipo luchó, tuvo buenos pasajes futbolísticos, pero lamentablemente con sus errores, con sus fallas naturales en el orden de defensa o en el esquema de seguridad. Es increíble lo del Deportivo Cali. Y esto, pues yo no sabría decir si pasa realmente por el director técnico o no, porque Deportivo Cali no sabe sostener un resultado, no sabe aguantar un resultado, no sabe defender un guarismo. Es que en tres oportunidades Deportivo Cali no lo supo sostener. Cuando ganaba 1-0 con gol de Sambuesa, no supo sostenerlo. Vino el empate, tampoco supo sostener el empate porque le servía el punto al Deportivo Cali de visita. Después vuelve y empata 2-2 con el gol de Benedetti y tampoco supo sostenerlo el punto porque ya cerrando el partido le marcan el tercero y termina perdiendo el Deportivo Cali. Lo del Cali ya, con toda sinceridad, raya en algo que hay que pararle muchísimas bolas y que hay mucho compromiso en el plano de la seguridad. Sí, no puede ser que se marquen 2 goles en condición de visita y termines perdiendo por 3-2. No es fácil ir y marcar 2 goles a Montería a un equipo tan serio como este equipo de Jaguares. Pero caray, este muchacho Dani Rosero, terrible, ¿eh? Porque la defensa del Deportivo Cali es tenebrosa, con la presencia de Dani Rosero, que aparece en todas las fotos de los goles que le marcan al Deportivo Cali. Ahora, Pablo Mina ha demostrado ser un arquerazo. Pero caramba, lo dejan matar, lo dejan fusilar. Es una cosa realmente increíble. Increíble la manera como lo dejan, como lo sacrifican al arquero Pablo Mina. Así es muy complicado. Así es muy difícil. Ahora, hubo variantes de parte del técnico Angulo que fueron importantes, ¿no? Me parece a mí que lo de Castro fue bueno. Inclusive ahí nace y la anotación del equipo verde y blanco. Pero caramba, lo del Deportivo Cali va a ser muy complicado porque no sabe sostener un resultado. Y el asunto no pasa por dinámica ni nada de esas cosas. Porque cuando el Cali tiene la pelota, es un equipo muy diferente a cuando no la tiene. Le penetran con una facilidad pasmosa. Ahora, ojo, que en el fútbol siempre vemos el último error. Pero vamos a retroceder la película y miremos dónde están haciendo el hierro del Deportivo Cali, que nace desde la mitad de cancha, con una muy mala recuperación y luego un desorden en la parte posterior y una falta de conciencia, diría yo, porque es que el fútbol es eso, ¿no? El fútbol es eso, sí. Aquí el asunto no pasa ya porque la historia del uno, la historia del otro, vamos a olvidarnos de ese paseo. Estamos hablando de tres equipos, para mí, Santa Fe, Junior y Nacional, que están por encima del nivel del campeonato. Los demás están casi que exactamente iguales y cualquier cosa puede pasar. Y ya no más con ese cuento de que la camiseta y que la historia. No, paremos la mano con ese asunto. Aquí la única diferencia que hay entre los 17 equipos restantes es la planilla de pago, no más. Futbolísticamente está en igualdad de condiciones. Pero sí duele mucho porque no es el primer partido, ¿no? Donde Deportivo Cali tiene el resultado a su favor y termina perdiendo porque no tiene una buena administración del mismo. Por lo menos así lo veo yo. Brandy San Miguel, me quedo con él.